Eran los años 80 cuando la policía organizaba redadas para detener a hombres vestidos de mujeres que salían de las discotecas o simplemente caminaban por las calles de Acapulco después de haber disfrutado de la vida nocturna. Ante esta situación, homosexuales de aquella época se reunieron y decidieron crear el llamado Grupo de los 10, considerado el primer grupo LGBT del puerto. Nació porque los veían en la costera saliendo de trabajar, de dar show travesti en las discotecas, y las patrullas ya estaban listas en las esquinas donde sabían que estaban los antros gays para agarrar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros gays y subirlos a las patrullas, los llevaban por allá arriba en la zona de la Condesa, los golpeaban, los violaban, los robaban, les quitaban lo poco, lo mucho que podían ganar. Considerada una discriminación por parte del presidente en turno, los hombres abiertamente gay decidieron organizarse para poner un alto a los atropellos de la policía, e incluso los regidores hicieran modificaciones al bando de policía y buen gobierno. El presidente de la Asociación de Homosexuales y Lesbianas, Alberto Serna Mogollón, desde hace más de 20 años ha hecho activismo en la cuestión legal para este sector de la población. La agenda LGBT va más allá. Podemos ver ahorita que estamos con el tema político electoral, estamos con el tema, claro, del matrimonio civil igualitario, el tema de salud pública, estamos con el tema de cultura, de deportes. Es un abanico de muchas oportunidades que se nos han negado durante muchísimos años. En estos momentos, el tema que ocupa a la comunidad LGBT y más es el matrimonio civil igualitario, que desde hace más de 12 años se busca que el Congreso local apruebe este derecho. Esa iniciativa de ley debe armonizarse para que pueda ser aprobada por el Congreso, de acuerdo con la propuesta de Alberto Mogollón. Ahorita estamos ya avanzando más con el tema del matrimonio igualitario. Nos falta la ley de identidad de género. Nos falta también tipificar los crímenes de odio. Tenemos 151 crímenes de odio del 2000 a la fecha que no se ha tipificado. Beto ha limitado en varios partidos políticos con la finalidad de hacer activismo desde ahí. Sin embargo, no ha logrado una posición que le permita lograr derechos para la comunidad LGBT y más. Su activismo continúa. Ahora se enfoca para que las autoridades electorales determinen quiénes serán los representantes LGBT en las próximas contiendas electorales. El Instituto Estatal Electoral le faltó más tacto para poder tener algunos candados, como por ejemplo comprobar que sí son de la comunidad LGBT y que no nada más hayan firmado un simple documento donde se adscriban y se describan como de la diversidad sexual. La lucha ha sido constante y se han logrado algunas cosas en materia de salud y política. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Desde su trinchera, Beto Mogollón seguirá pugnando para que la comunidad LGBT y más tenga los mismos derechos que los ciudadanos heterosexuales. Con imágenes de Jesús Tirado, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.